La tarde de este martes detuvieron al futbolista Chimi Quirós por supuesto trasiego de drogas, pero es que este no es el único caso de futbolistas relacionados a este y otro tipo de delitos. Nuestra compañera Daniela Briceño nos alistó precisamente un reportaje especial sobre cuáles han sido algunos de estos sonados casos donde futbolistas se han visto involucrados en algún tipo de delito. Adelante, Daniela, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes para usted y para los televidentes. La noche de este martes, el exfutbolista Heriberto Chimi Quirós fue detenido por aparente comercialización de cocaína. Este no sería el primer caso de un futbolista vinculado a problemas con la justicia. Le contamos el detalle en la siguiente nota. El exfutbolista Chimi Quirós Linton fue detenido la tarde de este martes por aparente comercialización de cocaína. Esta no sería la primera vez que nuestro país presenta un caso donde un futbolista es vinculado con algún delito. Varios han sido sonados casos donde se destaca transporte de estupefacientes, denuncias de agresiones, violencia doméstica y pensión alimenticia. Ahora, viendo en forma general la situación, el futbolista y los equipos de fútbol, o muchos equipos de fútbol, o las estructuras de equipos de fútbol, sí se prestan mucho para, o se pueden prestar para el lavado de dinero. Eso son organizaciones criminales cuyos delitos se tramitan aparte del tráfico de drogas. Entonces, eso hace que los jugadores también, algunos jugadores, podrían estar expensos a ser absorbidos por este tipo de estructuras. Recordemos algunos casos de futbolistas que tuvieron que enfrentar a las autoridades por cargos en su contra. Marcel Hernández, uno de los casos más recientes acusado de abuso sexual a un menor de edad. Kevin Lacey, acusado en el 2018 por pensión alimenticia. John Jairo Ruiz, detenido en el 2018 por una acusación de violencia doméstica. Sergio Morales, el 3 de julio fue acusado por una agresión a un menor y tuvo que pagar una fianza de $8,000. Reiner Robinson, exfutbolista del Club Sport Herediano, arrestado en el 2018 y condenado a 9 años de cárcel por transportar drogas. ¿Qué sucede en el campo laboral ante la acusación por esta u otra clase de delitos? Es importante tomar en cuenta que siempre se da el principio de inocencia en temas tanto de derecho penal como de derecho laboral. En el caso en el que un trabajador tenga medidas cautelares por un delito, no significa necesariamente que haya sido responsable de la comisión de ese delito. En el caso del derecho laboral, no se vería una posibilidad de un despido para un trabajador que esté con medidas cautelares por esa condición, por el hecho de que el trabajador no necesariamente sea culpable de un delito, está enfrentando un proceso penal. Las autoridades policiales siguen la investigación en contra de Chimi Quirós desde abril anterior. ¿Conocen los ticos este y otros casos donde se vinculan a futbolistas en tráfico de drogas? El mismo presidente dio el permiso que todo el mundo fumara la droga. Y ahí, ¿qué vamos a hacer en este caso? Que lo prohíban en el país y no se vuelve a suceder eso. No puede ser que sea un castigo solo para él, es para todo igual. Ya, yo pienso que está mal hecho eso. Ya, de tomar cuenta de eso, porque hay mucha gente que juega y se mete en droga, en la piel, todo eso. Entonces, lo mal hecho. Pero yo lo veo que eso no está bien hecho, está mal hecho, obviamente. Porque una persona que sea tan famosa, por ejemplo, como él, que todo el mundo lo conoce, pues está feo. El exjugador quedó en libertad. El Tribunal Penal de Cartago deberá definir una nueva audiencia y además se le ordenó presentarse a firmar una vez a la semana. Como veíamos en la nota, el exfutbolista Chimi quedó libre y no hay pruebas que lo vinculen hasta el momento, siempre y cuando quedó con medidas cautelares. Y como lo veíamos en la nota, otros futbolistas, incluso de hasta con pena de cárcel, es lo que han tenido que pagar por sus hechos. Es un reporte de Daniela Briceño. Yo vuelvo con ustedes al estudio donde tienen más información. Bien, Daniela, muchísimas gracias por este reporte. Por supuesto que es información a la que también le vamos a dar seguimiento.